Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Piru Giraudo, presidente de APRESID. Bueno, ¿cómo están arrancando este 2015 ustedes, más allá que estamos avanzando marzo? Bueno, institucionalmente, ¿con qué mirada, digamos, cómo observan este año? Que no va a ser muy distinto al 2014, ¿no? Sí, bueno, vos lo acabas de decir, seguimos con mucha preocupación. Lamentablemente veníamos festejando hasta hace casi una semana atrás, un poquito más. Lo bueno, o sea, la verdad que decíamos en varios ámbitos, qué bueno que están los cultivos y qué bien que están los cultivos en la mayor parte cultivada del país, que la verdad que es algo que nos venía muy bien a los productores en un año tan difícil como para tener la tranquilidad de al menos de seguir en carrera. Lamentablemente los últimos días nos complicaron a un área mucho más extensa de la que venía con problemas, así que ahora le agregamos esa preocupación y la verdad que también preocupados y charlando no solo entre nosotros, las organizaciones privadas, sino también con los organismos públicos y los organismos de gobierno, porque queremos tener un planteo público, social, porque hay una distorsión los últimos días de que lo que viene pasando es por la agriculturización del país y el manejo que se está haciendo. Y la verdad que lo lamentamos muchísimo porque en el país tendríamos que estar orgullosos de los adelantos tecnológicos y el desarrollo de tecnología que no solo produce en cantidad y calidad, sino que también cuida los recursos, que realmente es un liderazgo a nivel mundial. Entonces, es una picardía que pase esto. Por supuesto que la peor preocupación es que podamos solucionar el problema de excesos hídricos, pero también pensando un poco en la necesidad de llevar la verdad y la realidad de las cosas que pasan también a toda la sociedad. Esto, digamos, tiene que ver, ¿se tiró mucha tierra encima, digamos, a la modalidad del sector o no se está explicando bien a la zona urbana otra vez como pasó en otro momento de lo que ocurre, ¿no? Sí, yo creo que no podemos dejar de hacer ese tremendo mea culpa, el ámbito agropecuario, la comunidad agroalimentaria, la verdad que nos pasamos todo este tiempo sin hacerlo, sin contarlo. Para nosotros en APRESID, o sea, el mea culpa es máximo, porque nosotros nos creamos no ahora, sino hace 25 años, justamente para dar tranquilidad, de dar seguridad alimentaria, seguridad energética, cuidando el agua, el suelo y el aire y comprometiéndonos con las localidades en las que vivimos en los distintos lugares del interior del país. Entonces, no haber salido a contar todo lo que desde el campo se desarrolló para llevar, que no es ni más ni menos que calidad de vida a la población, es una deuda pendiente para nosotros. Empezamos este camino ya hace un tiempo atrás, pero evidentemente, como vos decís, o sea, todavía no alcanza y fundamentalmente cuando pasan episodios como estos, que son drásticos, dramáticos, que algunos responden al cambio climático que estamos viviendo a nivel global, pero otros no, otros son cíclicos, los hemos vivido en distintas épocas, en distintos momentos del país y de la historia del país, con distintas situaciones. Lo que pasa es que, bueno, a veces, muchas veces nos olvidamos y fundamentalmente volvemos a lo mismo, como nosotros no estamos haciendo mucho comentario público de todas estas situaciones, caemos en este problema que, bueno, sin lugar a dudas que tenemos que tomar las riendas de la situación, tenemos que dar un cambio rotundo en este sentido y en la medida que lo podemos dar como mensaje compartido de toda la comunidad es mucho más efectivo y tiene mucho más sentido, ¿no? Un gusto, gracias. No, gracias a ustedes siempre por ayudarnos a contar lo que hacemos.